Continuamos con más información. Alias Camilo supuestamente envió un mensaje donde impuso un paro armado en el municipio de Nariño, lo que ocasionó el cierre del comercio en esta localidad. Al paso salieron las autoridades del ejército y la policía, manifestando que tenían el control de su situación y que estaban prestando seguridad a los habitantes de la región. La Policía Nacional informa que frente a los mensajes que circulan en redes sociales de posibles acciones criminales en el municipio de Nariño y sus ejes viales, el Departamento de Policía de Antioquia ha dispuesto, a través de sus capacidades, grupos operativos y estrategias de prevención que garanticen la seguridad de todos los antioqueños. Invitamos a la población a confiar en su fuerza pública y no creer en amenazas de grupos delincuenciales, denunciando a través de su línea 312-401-0248 cualquier hecho criminal que ponga en riesgo la seguridad de los antioqueños. Nos encontramos ubicados en el municipio de La Gelia, suroriente antioqueño, en coordinación con la Policía Nacional, garantizando la seguridad y la movilidad del servicio público. No obstante el llamado a la fuerza pública, el comercio del municipio de Nariño estuvo cerrado desde el viernes en la noche y un porcentaje del comercio de Argelia igualmente.